Le quiero pedir, señor fiscal, como lo hice hace ya bastante tiempo, el 19 de enero, cuando le envié a usted la denuncia, que ojalá esta investigación pueda culminar lo más pronto posible con el establecimiento de los culpables, de los responsables, o por lo menos de los sospechosos, de los indicios de culpabilidad de aquellas personas que hubieran tenido algo que ver con este ilícito. Cuando usted, señor canciller, habla de que este es un interés del país, yo entiendo que es el interés de todos los ecuatorianos, de los medios de comunicación, de la fiscalía, del gobierno, de la oposición y de todos. Por lo tanto, me parece, señor canciller, que en esto es el esfuerzo conjunto del país para aclarar adecuadamente esta situación y poner en las condiciones procesales a quienes aparezcan con indicios de responsabilidad, sean quien fuera. La profundización de la investigación sin duda es un elemento que compartimos plenamente. Quisiera darle la noticia, gracias a la oportuna intervención de la Cancillería, esta mañana ya se le notificó a las autoridades italianas en Italia sobre el pedido de asistencia penal internacional. Por lo tanto, esta mañana hora italiana fue presentado y recibido por ellos gracias a la gestión de la Cancillería.